Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo Corsario del Amor, el Rey Bucanero, Buca. Pues hoy una noche especial aquí en Crepería La Arenita, pero para todo gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una noche muy, muy especial, el aniversario 88, perdón, de la implantación de la lucha libre en México. Sin duda alguna, un evento importante que se viene, se está esperando. Yo creo que todo el público está animado aquí, ya están esperando entrar a este gran evento y pues va a estar espectacular, ¿no? Y hoy Crepería La Arenita, que se ha vuelto parte de esta imagen en los alrededores de la Arena México, cada que hay una función, pues presentes ustedes aquí ofreciendo estos alimentos. Sin duda alguna, pues vamos creciendo ya como negocio de ya típico de lucha libre, aquí de comida, tacos, hamburguesas, crepería, todo aquí muy bien enfocado para satisfacer al público y para antes y después de este gran evento, ¿no? Y parte importante es que hay algunos negocios que tienen nombre de luchador o alguna cuestión así, pero no está muchas veces el gladiador presente, cosa que aquí tanto en Taco Shock con tu vecino, ahora prácticamente ya también socio como lo es Shocker, con Rey Bucanero, pues ustedes tratando de estar siempre lo más presentes aquí en estos negocios. Sin duda alguna anda por allí, ¿no? El guapo, a ver, vamos a verlo para acá. Pues de hecho, creo que sí anda por allá. Ya anda. Pero pues ve, mira qué bonito se vive el ambiente de la lucha libre aquí con toda la gente, todo el público que nos está visitando. Fuerzas. Estamos aquí con este día lluvioso, pero aún así enfocado, hay muchísimo público y es la cuestión que agradecemos, ¿no? Y se siente, ¿no? Se siente el ánimo festivo de la gente también. Sí, se siente todo el ánimo, toda la fiesta de la lucha libre se vive, se siente. Y pues esto va a estar espectacular, pues, sin duda alguna. Noches que te tocaron vivir aquí también de aniversario, algunas otras de apuesta, y hoy un gladiador que se sube a este cuadrilátero de la Arena México como Luis Felino, con el que ya has tenido precisamente un duelo como estos de cabelleras, están por ahí empatados una a una. ¿Con quién vas esta noche, Bárbaro Cavernario o el Felino, que lo conoces bastante bien? Pues los dos son luchadores, uno experimentado con toda una trayectoria y una carrera luchística impecable, increíble, y el otro, sin duda alguna, pues uno hoy por hoy uno de los favoritos y de los exitosos luchadores que tenemos dentro del consejo, ¿no? ¿Con quién va Rey Bucanero? Que se comprometa un poquito ahí en la pues. Voy con Cavernario. Vas con Cavernario, y en la parte de la Copa Independencia también dos gladiadores que conoces muy bien, como Volador Junior, como Gran Guerrero. Sí, fuertes los dos, voy por el bando rudo, también voy con el Guerrero. El Volador es un luchador muy fuerte, de mucha experiencia también, pero el Guerrero, el Gran Guerrero, no se queda atrás con esa, con toda esa trayectoria y esa calidad luchística que tiene, ¿no? De generaciones, de familia. Pues ahí está, Boca, cosas importantes que se están viviendo en torno a este 88 aniversario. Sí, sin duda alguna, se me voló algo ahí por ahí. Una mesa, creo, no sé qué se cayó, pero bueno, nada pasó. La historia de estos aniversarios, yo he sido parte de algunos, la verdad es que me siento muy contento, muy satisfecho en poder ser parte de estos grandes aniversarios, y pues en este no me tocó, pero se vienen más cosas adelante y pues esperemos ser también parte de la lucha libre mexicana. Ya somos parte importante de la lucha libre mexicana, ¿no? Bueno, Buca, pues agradecerte muchísimo esta parte de que, pues el que nos compartas un poquito todo lo que se está viviendo, este ambiente alrededor de la Arena México. Sí, todo el folclore, todo lo bonito de la lucha libre se está viviendo aquí, se está esperando. ¿Qué te digo? O sea, es una experiencia estar en estos aniversarios, aunque sea viviéndolos desde fuera, pero pues es muy grato y es muy bonito vivir con todo esto, ¿no? Perfecto, Bucanero, pues como siempre, muchísimas sí, gracias. Sí, hermano, también pues por ahí yo quería aclarecer algo, me han estado preguntando que qué opino acerca de los personajes que salieron ahora de motes de mi compadre Mr. Niebla. Sin duda alguna, yo nada más quería aclarar que yo no, ¿cómo te puedo decir? Yo no tengo injerencia en eso. A mí me hubiera gustado que pues alguien de allegado a la familia usara o portara esos personajes, pero pues pues la familia es la que sabe, ¿no? Y sabe qué es lo que tiene que hacer con eso, con esos personajes o con esos motes,
y pues que ellos lo que decidan, pues obviamente se respeta, ¿no? Se respeta y se acepta. Te digo, es algo fuerte porque pues para mí el nombre de Mr. Niebla, ¿no? Es único, y el personaje de que hizo es único, entonces es un poco complicado, ¿no? Estar en este como que en esta situación de ver más personajes que sean de uno, ¿no? De uno solo, que le costó tanto tiempo, tanto esfuerzo, pero pues hoy se respeta, y pues lo que decía hacer la familia es respetable, ¿no? Exactamente, y digo, al final son temas de bastante, bastante controversia, y que desafortunadamente suceden, se suscitan cuando ya no está el personaje, ¿no? El personaje principal, el personaje que dio vida, como dices, a todo esto, y que de una u otra manera tú viste en carne propia todo lo que le costó a Mr. Niebla el poder llegar a ser lo que entonces fue. Sin duda alguna, fuimos de la misma camada, de la misma carrera, la misma trayectoria. Empezamos juntos en este bonito medio de la lucha libre, en este mundo mágico de la lucha libre, pues es algo que vale la pena mucho, ¿no? Y se ve muy, muy importante el haber hecho una trayectoria de tantos años, y pues para mí es un gusto, un placer ser parte de esa historia. Y pues te digo, ahorita lo que haya pasado, pues ya serán otras historias, se van a escribir de nueva cuentas, nuevas cosas. Lo único que pido es que si hacen eso, lo porten con cariño, con honor y con un gran amor y un gran cariño. Y dejar en claro lo que ahorita estás comentando, ¿no? Se te puede preguntar o salen, surgen estos temas, pero al final Rey Bucanero nada tiene que ver con esta situación. Sí, no, yo no tengo nada que ver en cuestión de eso. A mí nada más me han preguntado, de hecho yo nunca me he metido en las decisiones de la familia, de quién esté a cargo de esos personajes, de esos nombres, pues obviamente, pues si les va bien, pues que Dios los bendiga, ¿no? Nada más me han preguntado que si no estaba yo como inconforme, molesto, ¿no? O sea, son cosas que tienen que pasar, y son cosas nuevas, y no son cosas que me competen a mí, sino son de la familia, ¿no? Perfecto, pues agradecerte como siempre muchísimo tu tiempo y tus palabras, Duca. Gracias a ti, hermano. Quiero invitarlos para mañana a este gran evento que va a ser dentro de las instalaciones de Mi Arena. Estamos en el Centro Comercial Center Plaza, arriba a un lado de los cines, y ustedes pueden llegar. Va a ser este encuentro, este evento llamado Tequilucha, un evento muy espectacular, muy especial, muy bueno, porque tenemos grandes encuentros. Tenemos encuentro de luchadoras, una mexicana contra una canadiense. También tenemos un torneo internacional, una lucha de campeonato, una lucha de máscara contra máscara. Va a estar bastante bueno, va a ser muy, muy espectacular. Y los esperamos ahí, nos esperamos que lleguen puntualmente, porque es un evento de aniversario. Perfecto, pues ahí estaremos en Arena Rey Bucanero. Muchísimas gracias como siempre, Buca. Gracias a La Tijera, gracias a todos ustedes por siempre su apoyo, por su cariño, por estar siempre con nosotros, ¿no? Aquí en Crepería La Arenita y en Escuela y Arena Lucha Libre Rey Bucanero.